¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó en estos días referente a esto de las cuentas bloqueadas en dólares y demás. Lamentablemente, con esta nueva medida, que si no viste ese video te lo dejo abajito en la descripción, la verdad que tremendo. Todo este tema de la nueva manera de moverse en dólares y todo el tema, la verdad que es un tema complicado. Estoy recibiendo muchos mensajes de, atención a esto, cuentas bancarias que no te permite comprar dólares, o por lo menos no momentáneamente, y también casas de cambio. O sea, quiero que entiendan, por ejemplo, no solamente, ahora es un lío con el tema de que solamente puedes comprar 200, por el momento sigue siendo 200 hasta que, no sé, algo pase. Sino que ahora también, digamos, toma en cuenta las compras que tengas en dólares. Entonces las casas de cambio, igual que los bancos, bueno, a los bancos se les hace mucho más fácil porque vos compras algo con un banco, digamos, un Brubán o lo que sea, o billetera virtual, Ualá, Mercado Pago, bueno, vamos a ponerle que más o menos ellos tengan un registro. Pero las casas de cambio es medio complicado. Entonces, como no quieren exponerse ante esta situación, es como que están medio diciendo, bueno, para antes de que vos compres dólares aquí, necesito evaluar tu situación. Entonces es un lío. Para no meterse en líos, lo que hacen ellos es como pausar eso. Y menciono esto porque mucha gente puso pesos queriendo obtener dólares y no recibió dólares. Es como que la plata le quedó en la cuenta. Se puede recuperar y puedes hablar con soporte y demás, pero bueno. Lo digo por estas nuevas medidas. Esto es algo muy habitual que me empezaron a escribir un montón de mensajes. Después de las medidas en las redes sociales se explotaron, empezaron a ir, Mati, ¿qué podemos hacer? Están todos igual, estamos todos los que estamos haciendo videos sobre este tema, están todos tremendo. Así que bueno, gente, sí, hay que volver a buscarle la manera de tratar de salir adelante. Bueno, eso por un lado, ¿sí? O sea, quería explicarle un poquito cómo es la cuestión. Segundo, gente, comprar dólares normal en una casa de cambio o el home banking no es la única manera de acceder a los dólares. De hecho, yo les mostré cómo pueden comprar dólares, o sea, cuáles son las alternativas que ustedes tienen para poder comprar dólares, que si no vieron el video se lo dejo abajito en la descripción para que ustedes lo vean, que son maneras, por ejemplo, criptomonedas, a través de los bonos y demás. O sea, la verdad que hay muchas opciones para poder seguir accediendo a los dólares. Así que bueno, esa es una cuestión para que ustedes lo tengan en cuenta, que no es la única manera de hacerlo. Y digamos, está una opción que también es muy buena, que son las criptomonedas, al comprar una criptomoneda estable. De hecho, lo que voy a hacer, si puedo, voy a hacer un video explicando todas las monedas estables que cotizan al mismo valor que el dólar, para que la gente más o menos tenga una idea de que no solamente existe el DAI o el USDT, sino que hay muchas monedas atadas al dólar. De hecho, creo que cada vez hay más. Bueno, también hay que ver qué onda con eso, pero bueno. El mundo de las criptomonedas llegó para quedarse y nosotros tenemos que entender que nos tenemos que adaptar. El que no se adapta, ¿sí?, aquí en este mundo, no sobrevive. Lamentablemente es así. Así que bueno, nada, yo voy a seguir compartiendo contenido al canal. Voy a ayudar a todas las personas que quieren sumarse a este mundo de las cripto y que sea una manera para que la gente pueda seguir cuidando sus ahorros. Para finalizar el video, simplemente les quiero decir que si ustedes tienen dólares en sus cuentas bancarias, sáquenlo, porque quiero decirles que me llegó una noticia, yo no sé si es tan real o no, pero en este país todo es posible, de que el Banco Central estaría tomando tus dólares que vos hayas comprado en tu cuenta bancaria en dólares como parte de las reservas, y mencionaban el hecho de que el dólar no tiene que estar guardado. O sea, no tiene que estar ahí en la caja de ahorro, solo ahí, nada más para ahorro. Tiene que usarse. Sí, pero no con ellos. O sea, usarlo para otra cosa. Llévalo afuera, sacalo afuera. Llévalo a Binance, a RTM, a Decrypto, pero no lo tengas aquí en Argentina porque es un lío. Manéjate con pesos para el día a día y usa criptomonedas para el mundo de las finanzas, que bueno. Es un tema que necesitamos empezar a entender esta cuestión.
Así que nada, gente, simplemente quería hacer este video más o menos explicando qué está pasando, qué podemos hacer, cuáles son las alternativas. Ya he hecho videos acerca al respecto, simplemente estoy hablándolo para que lo tengan en cuenta. Y bueno, nada, gente, vamos a seguir adelante con este tema. Así que cualquier pregunta me la dejan en los comentarios o me siguen en las redes sociales. Tenemos grupo de Telegram. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.